Vamos a ir tenso, directo, carrera. Si se te cruza alguien por delante, te lo llevas por delante. Mira, como ahora. Yo no miento, o sea, sí. ¡Bumba! ¡Fuera! Siguiente, levantarse, para arriba, coge el caballo. Bueno, primero le robo, primero hay que robarle. Parte final del vídeo anterior, aquí ya no me... Mira, así se baja del caballo un vaquero del oeste, con la cara. Con la cara. Te pones el hacha, apuntas y... ¡Venga! Muy buena gente, ¿qué tal? Soy Solenya y estamos en otro vídeo del Red Dead Redemption 2. En el último vídeo que hice, en la parte final, vemos como en un puente hay colgado media persona ahí destripada, lleno de sangre aquello, de buitre, y en la cabeza de la persona había la parte de un mapa. Pues hoy vamos a resolver ese misterio. Vamos a ir a varias ubicaciones donde te encontrarás varias cosas y al final se resolverá todo. Solo decir una cosa. Justo cuando empieza la resolución del misterio, corto, y a partir de ahí ya es spoiler, ¿vale? Porque es una cinemática y tal, está guapísima, pero lo guapo es descubrir el percal aquel, descubrirlo tú mismo. Entonces, si llegas hasta ahí, corta y yo te aconsejo que vayas y lo resuelvas tú. Y si no, sigues viendo el vídeo y ya te lo comes, enterito. Y nada, otra cosa, antes de empezar con eso, solo 5 minutos, si no, a ver, si no te interesa esto, pues vas al minuto 5 y medio, 5:30 por ahí, que es cuando empieza lo del asesino. Pero si no, mira, a los 5 primeros minutos del vídeo vamos a ir a encontrar dos cositas bastante curiosas y que puedes utilizarlas en el juego. Es un hacha vikinga y un casco de vikingo, que es curioso, ¿no? Que te lo pones y parece que estás ahí jugando Skyrim, ¿no? Que de hecho la pruebo el haya, hay uno ahí en el juego que sabe que está afilada, ya te lo digo. Vale, pues lo primero de todo, vamos a ir a estas dos, es una ubicación, en una ubicación ya encuentras todo. Vamos a ir a esta ubicación para encontrar el haya y el casco. Ya estamos llegando, ahora abrir el mapa. Gente, sobre todo una cosa, si les gusta el vídeo, si lo están viendo y tal, suscríbanse al canal, ¿no? Que no cuesta nada y bueno, también me ayuda a mí a seguir con la motivación de seguir haciéndolo, ¿no? Vale, ya estamos ahí en la ubicación. Es una ubicación bastante bonita, ¿no? Ahí con la luz y tal. En un bosque. Ahora abro el mapa y ya vemos dónde estamos. Vale, es en Roanoke Valley. Es el Roanoke Valley, el cruce que está justo debajo. Abro un poquito más el mapa para ver qué es Annesburg. Roanoke Bridge. Por encima de Hanover, ahí a la izquierda está Valentine, el pueblo del principio, Van Horn ahí. Por debajo tenemos todo lo de Rose y tal, ¿no? Pero bueno, más o menos para que te guíes, la R de Hanover, todo recto hacia arriba. La R de Hanover, todo recto hacia arriba, pasas Annesburg, cruzas el río y es el primer cruce que tienes ahí. El primer cruce que hay de pasando el río de Annesburg. Es fácil. El Roanoke Valley, ¿vale? El primer cruce que hay ahí, ¿vale? Que no tiene pérdida. Justo ese cruce, ¿vale? Ahí te bajas un poquito el caballo y tienes que investigar un poquito la zona. A ver, yo me pierdo un poquito ahí ahora al principio, pero es fácil de encontrar. Es hacia el lado contrario donde estoy yendo ahora, precisamente. Vale, subes del cruce hacia arriba, ¿eh? Ahora vuelvo a abrir el mapa otra vez para que veas exactamente dónde está la tumba esa del vikingo. Pero es subir del cruce, subir un poquito para arriba. Ahí está, es fácil. Está al lado del camino, no tiene pérdida. ¿Ves que te puedes...? Mira ahí, justo ahí. Del cruce, nada, para arriba dos pasos, vamos. Te puedes meter en la tumba y dentro de la tumba hay como una serie de cuevas y tal. Pero bueno, ahí te puedes como examinar y el tío hace el típico dibujito en el diario, ¿no? Que el tío tiene un diario. Que es un tío del oeste, que tal, pero es un tío de un diario. Que es un tío culto. Entonces, nos metemos en la tumba. Ahí está el tío muerto ahí con los huesos. Y ese es el haya. Ese es el haya. Que cuidado, porque el haya la tiene. Pero si tú se la tiras a alguien y te olvidas del haya, la pierdes. No la recuperas, tienes que ir a buscarla. Así que, ojo. La cogemos ahí. A ver si la podemos ver un poquito más. Bueno, sí, ahí está. Ese es el hacha viking. Y esa, como esos pasadizos ahí, esa especie de cueva, ahí te tienes que meter por la cuevita y ir buscando, porque también ahí está el casco del vikingo.
como una especie de yelmo ahí y tal. La verdad que es curioso, ¿no? Que te puedas jugar como un vikingo aquí en el juego. Vas con el casco por ahí y tal. Como tipo Skyrim, vamos. Y vale, ahí vemos las... Ese es el casco. Ahí tal, lo puedes ver, cogerlo. Para mí, para arriba, venga, me lo pongo. Ahí está. Ya tenemos el casco. Ahora salgo un poquito afuera, a ver si puedo... Para que se vea un poquillo mejor el... Ahí no hay salida, tío. Media vuelta. Para que se vea un poquillo mejor el casco y el hacha. El pack. El pack vikinga. Vale, ahí está. Ahí está. Se ve un poquito oscuro. Bueno, no sé. Pero bueno, es curioso, ¿no? Puedes entrar y jugar con un vikingo. Ahí está. Y vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver si funciona el hacha vikinga. A ver si funciona. Mira, una carretita por ahí. Vamos ahí, tal y tú. Ven aquí, párate. Te pones el hacha, apuntas y... ¡Venga! Por supuesto, el otro tío se pica, pero... No sabes que intentas topado, tío. Venga, empujón y escopetazo al pecho. Venga. Por supuesto, testigo y... ¡Vámonos corriendo! Vamos a otra cosa. Vale, ya está. Llegamos. Llegamos al misterio, señores. Este es el misterio. Si se acuerdan, en la parte final del vídeo anterior, aquí ya no me... Mira, así se baja del caballo un vaquero del oeste, con la cara. Con la cara. Vale, aquí en el vídeo anterior, si se acuerdan, había un cuerpo colgado ahí. Estamos justo al lado de Valentine, ¿eh? Justo al ladito de Valentine, la vía del tren que pasa por ahí. Si no, en el vídeo anterior sale el mapa de justo y hay justo el punto exacto. Ahí había un cuerpo colgado, que lo bajamos al suelo. Y era en plan, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda aquí? Vale, pues había también el mensajito del tío y ahí había una cabeza clavada. Esa cabeza clavada tenía un mapa. Vale, ese mapa es la parte de un mapa. Vamos a ir ahora a la segunda ubicación. Ese mapa es para guardarlo, no para seguirlo, por ahora. La segunda ubicación, estamos justo aquí, ¿vale? En ese puente que ves ahí y tal. Vale, en... ¿cómo se llamaba? Station. A ver si alejo un poco más el mapa. Wallace Station. Wallace Station, vale. Justo ahí, debajo de Wallace Station, ahí está Valentine, está relativamente cerca. En ese cruce está la segunda ubicación a la que hay que ir para resolver el misterio. Wallace Station, ese primer cruce que te encuentras bajando. No tiene pérdida. Y caminas un poquito y tienes ahí justo donde yo no tengo marcado. La cruz. Ahí es donde hay que ir. Es la segunda ubicación. Ves que hay como una X negra. Esa X negra es un cuerpo. Otro cuerpo. Un cadáver. Ahí lo marca. Vale. Salimos del mapa. ¿Cómo me enrollo yo con los mapas, tío? Caminamos un poquito por ahí. Que bueno, voy a paso de tortuga, también te digo. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Vale, te bajas del caballo y vas a ver ya ahí los rastros de sangre. Aquí es lo que hay que hacer, es seguir la sangre, seguir las tripas. Resolver el misterio, seguir tripas. Seguimos por ahí. Rastrito de sangre, tal cual. Bueno, ya lo tengo marcado en la X, pero bueno, para que más o menos lo vayan viendo cómo es el rollo. Justo va a haber una piedra grande ahí. Ahora cuando sigas un poquito más para adelante, una piedra grande, esa, la piedra que hay detrás. Vale, ahí ya se puede ver como que llega. Y están los buitres ahí, los típicos buitres a mí. Que a mí me encantan porque yo soy un amante de la naturaleza, los buitres. Me encanta verlos en su esplendor. Mira, por ejemplo, ahí está. Me encantan los buitres. Yo es que soy un tío que amo la naturaleza, los pájaros, las aves. Y juego un ratito con ellas y ya voy, después de jugar un poquito, pues ya voy a ver el sangrerío aquel que hay ahí, ¿no? Y vemos que en la piedra pues también está la cuerda. Y cuando vamos dando la vuelta, nos encontramos otro mensajito y otro cuerpito, otra mitad de cuerpito. Y bueno, prácticamente igual al otro, ¿no? Ahí la misma forma de tenerlo. Y en la piedra esa la cabeza. Rompo la cuerda para no dejarlo ahí colgado tampoco, ¿no? Y vamos a la... Sí, o sea, comprobamos que es un tío, medio tío con las tripas por fuera, vamos. Y vamos a la cabeza. Si te fijas, ahí está. En la cabeza lo mismo que el otro. En la boca tiene un mapa. Examinamos el mapa. Y podemos ver que es otra parte del mapa. Que se une con el que encontramos antes. Con el primer cuerpo. Pero tenemos que ir antes a una tercera ubicación. Porque el mapa se compone de tres partes. Entonces vamos a ir a una tercera ubicación. Y que habrá allí. Que habrá
en la tercera ubicación para completar la otra parte del mapa? Pues otro tío. Otro tío destripado ahí. Pero bueno, vamos a ir. Vale, venga, vámonos. Nos vamos caminando. Nos vamos rápido, por si acaso nos echen la culpa de... Hay un testigo por ahí. No, este tío fue el que lo destripó. Tal. Vale, ese es el árbol. Ahí es de noche y no sé si se estará viendo a lo mejor un poquito oscuro y tal. Pero bueno. Esta ubicación también es fácil porque es al sur del mapa y justo al lado de la S en Brightwood Manor, justo el segundo cruce que hay por abajo. Deja que amplíe un poquito. Está Rhodes, baja y justo ahí al lado de la S, al lado de la S, el cruce ese es donde está el árbol. Con el ritual aquel ahí, el ritual raro ese. Es fácil, Braithwaite Manor, Volver Blade, no, al lado de la S, el segundo cruce para abajo, eso no tiene pérdida ninguna. Hay que ir un poquito, sí que hay que bajar, hay que tardas un poquito en llegar, pero bueno, es lo que hay, ¿no? vale, nos dirigimos al árbol. Estará un poquito oscuro, pero bueno. Ahí está, el otro cuerpo. El otro cuerpo colgado, igual, de la misma manera que los anteriores. La misma manera que los anteriores. Chorreando todavía eso ahí. Y nada, me rompo las cuerdas, como siempre. Eso es para que veas un poquito el ambiente, ¿no? El árbol está bueno para llevar a la piba ahí, ¿no? Y comer ahí, un picnic ahí, ¿no? Con eso chorreándote por ahí, está guapo, romántico. Bajamos el cuerpo y hay que buscar lo mismo, hay que buscar la cabeza para coger el otro mapa. La cabeza está por detrás, justo en la parte de atrás del árbol. Ahí no, date la vuelta, ahí está la cabeza. Vale, justo en la parte de atrás. Coges el mapita, que ahora esto sí me quedó un poquillo oscuro. Ahí no me di cuenta, tenía que haberlo hecho esto de día porque ahora cuando vemos el mapa se ve bastante oscuro. Pero bueno, no pasa nada. Porque yo sé a dónde lleva ese mapa. Ahí está, la tercera parte del mapa. ¿Ves la tercera parte? No hay otra cosa. Cuando te guardas el mapa, detrás hay un mensaje, claro. Cuando te guardas el mapa, el tío lo une con... No sé con qué lo unirá, las partes del mapa esa, pero las une. Y se ve el mapa entero, se ven como tres pistas, ¿no? Como tres pistas para ir a la ubicación. Y la parte de atrás del mapa se ve como... Mira, las tres pistas para ir a la ubicación, que si una casa abandonada, como una puerta ahí, no sé qué, y un código ahí de una cerradura, ¿vale? Y por la parte de atrás, que sí, puedes encontrarme. Entonces, vamos ya directo a la ubicación. Vamos directo ya ahí, a donde nos dice el mapa. Vamos a ir tenso, directo, carrera. Si se te cruza alguien por delante, te lo llevas por delante. Mira, como ahora. Yo no miento, o sea, sí, ¡bumba! ¡Fuera! Bueno, siguiente, levantarse, arriba, coge el caballo. Bueno, primero le robo, primero hay que robarle, ¿eh? Primero hay que robarle. Y luego, venga, caballo, pa'lante, frente, tenso. Llegamos, venga. Es justo, es cerquísima, es ahí en Valentine. Justo esas casitas que hay ahí, debajo de Valentine, hay unas casitas. Bueno, se te va a poner ya, si tienes todos los mapas y tal, se te va a poner en el típico circulito blanco de misión. Porque realmente esto es una misión del juego. Una misión secundaria. Es las cabañitas esas que hay ahí. La cabañita esa que hay ahí no tiene pérdida. Debajo de Valentine. Nos acercamos. Y vamos a ver cómo es el mismo dibujo que lo mismo que había dibujado en el mapa. Como una casa abandonada ahí, ya polvo. Y como un sótano ahí en el suelo. A ver si llegamos ahí. Facilísimo. No tiene pérdida. Esa es la cabañita. La cabañita estaba por ahí. Y ese es el sótano donde hay que entrar. El tío pone la clave que estaba como en el mapa. Y ese es el sótano. Ahí debajo es donde hay que entrar. Para descubrir todo el rollo. Todo el percal que hay ahí metido, ¿no? Todo el material que hay ahí. Y aquí corto. Aquí voy a cortar porque es justo a partir de aquí donde yo te aconsejo que vais al juego y descubres y explores eso. Porque... Es bastante chungo. Si no, pues ya te dejo con la exploración de eso y la cinemática, ¿vale? Ya aquí corto yo y exploración de juego y cinemática. Está muy guapo, pero yo te aconsejo que si tú tienes el juego lo veas tú. Si no, pues disfruta de la película. Bueno, gente, nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, por aguantarme aquí los rollazos estos que les meto. Esta vez, bueno, cuando acaba la misión sí que hay dinerito.
pero bueno, tampoco es tanto como los otros vídeos. Así que nada, muchas gracias, suscríbanse al canal, gente, por favor. Y nada, vamos para adelante. Ahí está, mucha sangre y mucha tripa, veo yo. For me? Or was this all nasty surprise? Or maybe it's both. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Which is it? You should think about that. Save yourself. Thinking about what's about to happen. Now, I'm not going to lie. It's not going to be nice and fun. I mean, it'll be fun for me, but it won't be nice for you. Found that fella you were looking for? Which fella? Put him on the floor and let's take a look at him. Didn't think I'd see something like that today. Hey, fella been... Well, it ain't nothing nice. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar of that broke down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on, you. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. And you'll remember that, my friend. I'm sure I shall. Now you are a frightening fella. Well, I'll behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better. And I'll get you a lawyer. Don't you worry about that. You get in that cell, calm as you be. Thank you.
My lord, what a monster. Well, like I said, have someone head up to his cabin. I think he killed quite a few. Oh, there's a lot of sick bastards out there. Here. Son of a bitch! Here's some money for your trouble. Thank you, Sheriff. What a mess! Jesus Christ! Where's a deputy when you need one? Good God! Watch it now. We gotta get this body out of here. You know where to put it. Hey, do yourself a favor and get someplace else fast. We got the numbers. Don't you move, so use it. Wrong, pal. Waste the money. Please just stop. We'll be right back.